El día de hoy, como lo prometimos, vamos a analizar a las personas tóxicas. Y si en este momento yo te pregunto, ¿quién es esa persona que te hace sentir malestar contigo mismo, estrés, tan solo de pensarla o tan solo de verla? Esa persona, justamente esa que se te ha venido a la mente en este momento, es tu persona tóxica. Desafortunadamente, puede ser incluso de tu círculo familiar, de tu círculo de amigos o cualquier persona de tu entorno. Una persona tóxica siempre está presente y es muy fácil identificarlas. ¿Cómo lo podemos hacer? Una persona tóxica es aquella que te hace sentir malestar contigo mismo, que te estresa, que te frustra, que te afecta, y eso es lo peor que podemos dejarles o permitirles hacer con nosotros. Permitir que invadan nuestro espacio, permitirles que afecten nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. No podemos dejar que estas personas entren tan fácilmente en nuestro estado emocional. Así que si tú ya has identificado a esta persona tóxica, te invito a que pongamos límites, a que tomemos distancia, una distancia sana para nosotros mismos. Se vale, es válido, no vas a convertirte en una mala persona. Podemos tomar acción para sentirnos mejor. Y si tenemos una persona que nos afecta tanto de manera emocional, sin importar de qué círculo sea, familiar, amistad o trabajo, es totalmente sano poner límites.